De los recortes eh, que va a sufrir este ayuntamiento, junto con el conjunto de los ayuntamientos, es el convenio firmado eh, con la Comunidad de Madrid, donde eh, paga el salario de los 100 agentes de policía local que están adscritos a las denominadas Bescan. ¿eh? Eso en torno va a representar al Ayuntamiento en torno a unos 180.000 euros menos eh, de ingreso y lo más grave es que podría generar una situación respecto a discriminación en la propia plantilla municipal. Tengo que indicar que el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a tomar dos medidas. La primera medida es que vamos a complementar también de algunas otras partidas para que los funcionarios o trabajadores adscritos a la VESCAN no tengan una pérdida salarial. Así lo hemos negociado con la Unión General de Trabajadores Comarcal y con comisiones eh, obreras y por lo tanto el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo para que no haya una discriminación salarial entre la propia plantilla de la policía eh, local. La segunda medida es que estamos preparando eh, un recurso jurídico eh, respecto ante la, a la Comunidad de Madrid por incumplimiento de eh, convenio establecido eh, y que en su día se firmó con la eh, presidenta.